luego de que nosotros hicimos el acta de infracción por presunta infracción al artículo 4 y al artículo 30 bis de la 24.240, la empresa tuvo su derecho a defensa, presentó un descargo. Si bien se lo hemos aceptado en el aspecto formal, se lo rechazamos en lo sustancial, porque la verdad que no demostró a qué se debió esta falta de información detallada y veraz en la factura de las fechas, si la gente tenía deuda o no tenía deuda. Nosotros empezamos a recibir las consultas y todas las quejas en el mes de agosto, no solamente en el centro, en la oficina de la calle Pedro Molina, sino también en los municipios de San Rafael, Malar, Huevalleduco, Las Heras, toda una queja recurrente del tema facturación de la información, ¿no? Porque el tema técnico o el tema de facturación propiamente dicho, el ENARGAS, el ente regulador natural. Nosotros la única facultad que tenemos por la 24.240 es el tema de la información. Y bueno, nos dimos cuenta que había gente que le habían cortado el servicio y tenía todo pago, hay otra gente que se lo habían cortado y debía una deuda y no sabía que tenía una deuda. Entonces esto realmente es obligatorio para todas las empresas de servicio, la aplicación del artículo 30 bis, porque es una suerte, si podemos decir, de libre deuda, que el consumidor, el usuario, sepa en qué condición está con el pago ante la empresa. Por lo cual esto trajo bastantes inconvenientes a los consumidores y es por eso que terminó después en la sanción de multa.